Hola, hola, bienvenidos una vez más a este canal. Si tú eres nuevo por aquí y esta es la primera vez que me visitas, yo me llamo Alondra y te invito a que te suscribas en este momento para que formes parte de esta linda, linda y hermosa familia. Oigan, como ya lo vieron en el título de hoy, hoy les voy a mostrar el lugar en el que nos hospedamos en la Ciudad de México. Nosotros estuvimos alojados en el hotel principal. Este hotel está ubicado en Colonia Centro, en la calle Bolívar número 29, a tan solo unos pasos del Corredor Madero y a solamente 5 minutos a pie de Bellas Artes y del Zócalo. El hotel cuenta con un pequeño gimnasio y una terraza en el quinto piso, en donde se sirven desayunos de 7 de la mañana a 11 de la mañana con un precio adicional de 100 pesos por persona. A mí la verdad me encantó. El día que nosotros fuimos no había gente en la terraza, así que se disfruta bastante. Nos dieron a elegir entre 3 platillos diferentes, además de que hay una barra en donde hay varios acompañamientos, ya sea fruta, cereal, granola, etcétera, etcétera. El precio por 2 personas por noche fue de 661 pesos mexicanos con impuestos incluidos a través de la aplicación de Booking.com. Es importante resaltar que nosotros elegimos la habitación con cama extra grande, que la verdad la diferencia de precio no es tanta. El hotel también cuenta con servicio de resguardo de equipaje después de la hora de tu checkout sin ningún costo adicional y bastante seguro. Y bueno, ahora a lo que vinieron. Les hice un pequeño room tour muy a mi estilo, ya saben que yo voy empezando en esto, así que no tengo gran experiencia, pero igual espero que les guste. Y vamos allá. Chicos, ¿qué están haciendo aquí? Vengan. Oigan, no sabía que iban a venir, disculpen. ¿A qué vinieron? ¿Quieren que les enseñe el hotel, verdad? Ah, ok. Bueno, está bien. Vamos a comenzar. La puerta, aquí donde tocaron, está muy bonita y está muy alta. Y tiene como una ventana hasta arriba. No sé si la alcanzan a ver, yo que estoy chaparra. Me veo súper pequeñita aquí. Y bueno, les voy a tratar de ir mostrando parte por parte. Tenemos la cama. Nosotros pedimos una cama extra grande, si lo pueden ver. Y frente a la cama tenemos la televisión. Es una televisión pequeña, televisión abierta. No tenemos como que Smart TV o algo así. Pero pues la verdad es que venimos a pasear, así que solo la vemos en la noche y está súper bien. La cama, tenemos 2 burós, donde tienen como un cajoncito para poner cositas. Y de este lado tenemos los conectores, 2 conectores para cada quien. Y las luces, que tenemos esta luz de hasta arriba. No sé si la ven. Es... ay, no se ve mucho, ahí está. Esa de ahí es la que nosotros dejamos en la noche prendida. Y tenemos estas pequeñas. Aparte de que tenemos la luz grande para toda la habitación. Pueden ver que en esta habitación la verdad es que no hay ventanas, pero nosotros el primer día nos dio un poquito de calor y pedimos este ventilador. Lo pueden pedir en recepción, no les cobran absolutamente nada, de nada. El otro lado, para las luces. Y aquí tenemos un pequeño closet, no tan pequeño, porque tiene aquí varias repisas, no sé si lo alcanzan a ver, pero tiene aquí 3 repisas y de este lado tiene ganchos también para poner ropa.
La verdad es que es bastante espacioso, de hecho puedo desaparecer. Y por aquí tenemos un super espejo enorme para arreglarnos. Y ay, el fantasma. Yo no quiero. Por aquí tenemos un escritorio donde hay varios cajones. Tenemos más conectores, eso me encanta de este hotel, tenemos muchos conectores. Y también tienen una pequeña lucecita. El hotel te deja dos aguas pequeñas, un vasito. Y tenemos esta que es como una hielerita pequeña. Vean. Con unas pincitas. Hay una máquina de hielo en uno de los niveles del hotel. Y pues aquí está como información del hotel, la clave del wifi. Hablando del wifi, la verdad es que no nos ha funcionado del todo bien. Yo creo que en un 70% bien. Algunos días funciona al 100%, pero sobre todo durante el día falla un poquito. Ya en la noche como que falla un poquito menos, puedes ver videos sin problema y todo. Este lado tenemos la ducha. La ducha la verdad es que está bastante bien, tiene agua caliente y agua fría. Sin, ahora sí que no falla para nada eso, así que está bien porque aquí algunos días hace un poquito de frío. Ya tenemos las toallas que nos dejan dos toallas grandes. Aquí dice el nombre del hotel. Tenemos una toalla pequeña para las manos de este lado. Y por aquí tenemos un espejo súper bonito con unas luces. Y también nos dejan un jaboncito y un shampoo de este lado. Y bueno chicos, esto es todo lo que voy a mostrarles de la habitación. La verdad nosotros nos hemos sentido súper cómodos. Obviamente tiene una que otra fallita como lo de las ventanas que no hay, pero eso se resuelve con el ventilador y listo. Como ven, nosotros pagamos por la habitación con cama extra grande. Y sí que está grande. Pero bueno, ya tuvimos la oportunidad de ver otra habitación que está con la cama matrimonial normal o doble, como quieran llamarle. La verdad sí está un poco más pequeña la habitación y la diferencia de precio no es tanta. Entonces yo sí les recomiendo pagar por la cama extra grande. Tienen bastante espacio en la habitación, súper cómodo. Todo el personal es súper, súper amable. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si quieren que les muestre más lugares como este, les recuerdo suscribirse, darle like al video y comenten aquí abajo video de qué quieren. Y nos vemos en un próximo video. Oye, oye, antes de que te vayas, aquí te dejo mi canal para que te suscribas y veas todos los videos. Y del lado izquierdo te dejo uno de mis otros videos para que lo disfrutes. Gracias por tu apoyo, te amo.